el que no tiene la pelota. Los dos pueden, te pueden sujetar. Bueno, vamos hacia atrás rápido. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Causales de tiro libre directo. Esas 11 figuras, si aparecen, si aparecen en el juego, se deberá sancionar tiro libre directo, la 11. En algunas tengo que evaluar si lo hizo en forma imprudente, si lo hizo en forma temeraria o uso excesivo de la fuerza, como estas que están acá. Y en la otra solamente el hecho de, claro, el hecho si se produjo o no este tipo de infracción. No puedo evaluar si tocó el balón con la mano en forma imprudente, en forma temeraria o con un sucesivo de fuerza. Entonces, esto es hecho con su mano. De ahí, si yo grabo bien estas figuras en el cual se debe sancionar tiro libre directo, no voy a tener ningún inconveniente en equivocarme y levantar la mano, porque si yo levanto la mano, estoy sancionando tiro libre indirecto. Y ya que estamos con tiro libre indirecto, que es el próximo tema que está acá, dice tiro libre indirecto. ¿Cuándo debo bajar el brazo? Cuando toca a otro jugador. O cuando sale el balón fuera de juego. O sale el balón fuera de juego. Bien, se considera tiro libre indirecto. Si un jugador juega de forma peligrosa, ¿recién? Ahí está, la plancha hace una chilena. No hay muchos jugadores ahora que hacen chilena, casi no se hace porque yo tuve una inversión de 12 en hecha. Pero eso es porque tu panadería se arregla y si tienes también porque tienes que tener una. Una chilena. Pero fue lejos y el árbitro me mandó. No, pero yo hablo a nivel general. El otro día estábamos viendo el propio Boca Unidos por Nacional B y uno de los centrales de Boca Unidos tuvo la oportunidad de hacer una chilena para rechazar y no lo hizo. Y el balón y la jugada casi termina en gol en contra de Boca Unidos por no hacer una chilena. O sea, lo que yo le quiero decir es que antes había defensores como Pasarela, de Ruggeri, y no sé cuántos más, Perfumo, que no tenían inconveniente en hacer una chilena, no sé todo, y despejar el balón. Si la chilena lo hace lejos del adversario, es válido, pero si lo hace muy cerca y corre el riesgo de tocar al adversario, eso se transforma en juego peligroso. En juego peligroso. Lo mismo anoche un video que estuvo mostrando, una tijera dentro del área, ¿viste? Claro, sí. O sea, la tijera sí también es el más de costado, no sé todo. Por ejemplo, hace movimiento con la pierna izquierda y le pega con la derecha, eso hacía sabor por la distancia hacia abajo, poner ese claro, sí. Es más peligrosa. Claro, por eso. Lo mismo, bueno, y recién hablábamos de la plancha. Yo utilizando mi cabeza, ¿puedo hacer una jugada peligrosa o no? Pregunto. Utilizando mi cabeza. Porque una vez yo le vi a Palermo, ir a trancar o a jugar el balón al piso con la cabeza. Y resulta que, no sé si porque el jugador de Boca o qué, le cobraron en contra de Palermo, un poco el jugador de Boca. Parece que sí. ¿O qué? ¿O qué interpretaron ustedes? De madera era Palermo. ¿Por qué le cobraron a Palermo jugada peligrosa si él se fue con la cabeza al piso? O sea, le cobraron en contra. Un tiro libre indirecto. ¿Por qué piensan ustedes? Arriesga su físico. Arriesga su físico. A ver. Estamos ahí, más o menos, Vos no digas nada, Roberto, porque vos ya sabes. Otro que aplique algo, que aporte algo. Porque allá en los cursos de habilidad colectiva te enseñan todo eso, Porque... Estaba buscando que sea una jugada peligrosa para él, ¿no? Ajá. Bueno, le cuento algo. ¿Esta parte cómo se llama? El jugador que utiliza los pies puede levantar los pies hasta esta altura. Y el jugador que utiliza la cabeza puede bajar la cabeza hasta la altura de la cintura.
hasta la altura del cinturón. Hasta ahí. Si baja la cabeza más abajo de la cintura, eso es peligroso para él. Y la sanción técnica es tiro libre directo en su contra. Si levanto el pie encima de la cintura, es peligroso para el adversario. Por lo tanto, si está encuadrado dentro de esos elementos, de esas herramientas, es jugada peligrosa, del que levantó el pie por encima de la cintura. Obviamente, si está solo, viene con una cara, estoy solo, la adversaria de 2 metros a una chilena, por encima de mi propia cabeza, por ahí, profesores que lo hacen así, eso no le voy a cobrar jugada peligrosa porque no hay riesgo para el adversario. Ahora, si él cae mal y se golpea, qué sé yo, es el problema de él. No lo vayan a encuadrar dentro de jugada peligrosa. Jugada peligrosa para